Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados de esta honorable 16ª legislatura. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de los medios digitales, a los medios de comunicación. Y con el permiso de los integrantes de la mesa, con el permiso de mis compañeros y de todo el público en general. Pretendo hablar en nombre del grupo parlamentario de Morena que representamos. Como es de conocimiento, en octubre conmemoramos el mes de la sensibilización sobre la lucha contra el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir todos los efectos negativos de este tipo de cáncer, el cual es más común entre la población femenina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama genera cada año 1.38 millones de casos nuevos en el mundo y 458 mil muertes de mujeres, lamentablemente, de las cuales la mayoría se registra en los países en desarrollo, debido a detección tardía por falta de sensibilización, conocimiento y la dificultad para poder acceder a los servicios de salud. En el caso particular de nuestro país, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres mayores de 25 años de edad, pues según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Hay muchas cifras, pero esto tiene que ir más allá de los números que ahora nos dictan. Si queremos realmente prevenir el cáncer de mama, necesitamos todos hacer conciencia social y empezar desde nuestras propias hijas. En este contexto, es de suma importancia que las mujeres busquen la información y la orientación adecuada, principalmente en los centros de salud de su localidad, a fin de tomar conciencia sobre esta lamentable enfermedad y acciones preventivas enfocadas a proteger la vida y el bienestar mediante la atención médica oportuna que lleve a una detección temprana, diagnóstico preciso y tratamiento que sea apropiado. Poder hacer una nueva cultura de prevención es lo mejor que hay en salud. Prevenir y detectar a tiempo significa una detección oportuna, la cual evitará que se pierdan vidas a causa del cáncer de mama. En tal sentido, su servidora y, por supuesto, mis compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, invitamos a todas las mujeres del estado de Quintana Roo que se encuentren dentro del rango de edad recomendable, no solo en este mes, sino en cualquier mes del año, realizarse las pruebas médicas correspondientes, así como asistir y prestar atención en las campañas de detección oportuna del cáncer de mama, tanto en el sector público como en el sector privado. Ya no vivamos más en la oscuridad. Hay que abrir los ojos. Llevemos la luz a todas las comunidades, a todos los hogares, para que todas nuestras mujeres quintanarroenses se puedan atender. Como legisladora, no dejaré de trabajar y de empujar, por supuesto, para que la salud, su promoción, calidad y el fácil acceso a esta llegue a todos los rincones del estado para generar una nueva cultura y con ello se pueda prevenir y, por supuesto, evitar que muchas mujeres pierdan la vida. Este es un compromiso de una servidora y estas acciones que, por supuesto, continúan consolidando la cuarta transformación en nuestro estado de Quintana Roo, que ya tiene rumbo y porvenir. Por eso, desde la política se trabaja para transformar la realidad de Quintana Roo. Muchas gracias.